todo el rigor de la ley a todo aquel maestro incumplido o golondrino, que solo sangra el presupuesto de la educación, la exigencia parte del diputado local de Nueva Alianza, Luis Alberto Salinas Cruz, ante el escándalo que se ha destapado a nivel nacional en esta materia y en el que podría estar involucrada la propia dirigente nacional del Sindicato de Maestros, Elba Esther Gordillo. Creo que es un tema que obliga a la revisión, y más que lo que se pudiera generar en términos de una crítica destructiva, creo que aquí tenemos que construir, que decir, alguien que no está justificando su sueldo, obviamente que tiene que fincarle las responsabilidades correspondientes. El parlamentario local y ex dirigente sindical de los maestros en nuestro estado reconoció que el caso de los llamados aviadores siempre ha existido, porque este se llega a confundir con un segundo problema, pero que al final afecta las nóminas de la educación y al educando. Insistió en la revisión y aplicación de la ley. Yo creo que tienen que aplicar la normatividad. Muchas veces se confunde, y creo que es donde se ha hecho la revisión respectiva. Los señalamientos muy precisos, y lo hemos dicho, que cuando alguien conozca un caso de esa naturaleza, lo señale y lo denuncie. Para eso están pues las instancias correspondientes. En otros casos también se hacen las aclaraciones, y no es el caso de una situación de aviador, simplemente son esquemas que están en diferentes dependencias, y que eso es lo que hay que revisar, porque muchas veces cobran en nóminas de educación y están sirviendo a la Secretaría de Salud, de Agricultura, comisiones estatales o federales, y que eso también hay que aclararlo. Creo que una cosa es el aviador y otra cosa es quien no está en su laborando en el lugar correspondiente, que también es un tema que obliga a la revisión.